Underground.
He is his spark to the fighters. He gave his spark to the fighters, and his cheeks to them, the blood of the hell. On his cheeks to them, the blood of the hell. On his cheeks to them, the blood of the hell. He hid not his face from shame and spitting. He hid not his face from shame, from shame. He hid not his face from shame, from shame and spitting.
Thank you.
shall tell me. And the King of Glory shall tell me. Thank you.
So viola.
evil imagine a vain thing. Imagine a vain thing. The kings of the earth rise up, and the rulers take counsel together against the Lord and his anointed. Let us spread the front of something. Thank you.
Teresa!
I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. At the last trumpet. Mastodon in corruption.
and this mortal must fall down. And this mortal must put on the trumpet shall sound, and the dead shall be raised, and the dead shall be raised in Adamo, and we shall be and we shall be changed. What a trumpet shall sound, the trumpet shall sound, and the dead shall be saying that is written, death is swallowed talk in victory. Oh death, where is thy sting? Oh death, where is thy sting? Where is thy victory? Oh pray, where is thy victory? Oh death, oh death, where is thy sting? Where is thy sting? Where is thy victory? Oh, oh death, where is thy sting? Where is thy sting? Oh grave, where is thy victory? Oh grave, where is thy victory? The sting of their deceit, the sting of their deceit, and the stings of sin. The sting of the deceit, the sting of the deceit, and the strength of sin is the law. Thank you.
Pues así se ha cerrado esta bellísima interpretación del Mesías de Georg Friedrich Händel. Y no hay más que ver cómo han disfrutado todos y cada uno de los profesores en sus atriles. Y por supuesto, Fabio Biondi, cuyo rostro ha sido elocuente a lo largo de estas 2 horas y media de música realmente celestial, y nunca mejor dicho. Como vemos, los signos de felicidad, de aprecio entre unos y otros, y el entusiasmo del público. Todos han contagiado al auditorio, y no digamos estos 443 participantes individuales que han tenido una experiencia quizá única en la mayoría de los casos de poder cantar partes corales de esta maravillosa obra junto a estos prestigiosísimos intérpretes, instrumentistas y cantantes. Desde que los conciertos participativos del Mesías de la obra social La Caixa se iniciaron en 1995 en Barcelona, más de 24.000 personas, aficionados, han cantado, y cerca de 250.000 han asistido a los conciertos programados. Sin duda, seguimos augurando un gran futuro a este acontecimiento que es verdaderamente maravilloso. Ha hecho salir ahora a los 2 profesores preparadores que han trabajado durante 2 meses, Josep Ramon Gil Tàrrega y Jerónimo Marín, con los aficionados, y que por supuesto nos decía el propio Fabio Biondi en el descanso, en la entrevista que manteníamos con él, aquí los tenemos, que han hecho una labor realmente maravillosa, y así se ha traducido en el concierto. Espléndidos los solistas, la soprano milanesa Roberta Invernizzi, que ha dado toda una clase magistral de fraseo, el contratenor barcelonés Xavier Sabata, que ha mantenido por supuesto esa increíble musicalidad, esa afinación casi perfecta a la que nos tiene acostumbrados. Igualmente el tenor muniqués Ferdinand von Bodmer, quizá el menos conocido del cuarteto solista, y el excelente barítono noruego Johannes Weiser, que también ha tenido unas intervenciones realmente de altísimo nivel. Junto a ellos el coro Accentus, este coro francés. Y qué decir de Fabio Biondi, que ahora agradece a todos su participación, y su orquesta Europa Galante, que como siempre pues ha dado también todo un curso. Pero atención, porque como casi nos atrevíamos a pronosticar, pues va a haber una propina. ¿Hay alguien que se atreva a decir qué van a cantar? Seguro que no fallan. Atentos todos. Oh.
pues han podido comprobar cómo Fabio Biondi ha hecho un auténtico regalo a esos 443 participantes aficionados que han cantado sin participación del coro profesional Acentus el Aleluya en esta propina, por otra parte, bien esperada cada vez que se interpreta el oratorio El Mesías de Georg Friedrich Händel. Todo un lujo, hemos visto esas caras emocionadas de las mujeres y hombres que han tenido el auténtico privilegio de cantar hoy aquí en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Y ahí está recibiendo la ovación Fabio Biondi, que desde luego se ha metido a todo el mundo en el bolsillo. Encantador el maestro de Palermo, que con su orquesta Europa Galante nos ha hecho vibrar en esta velada, en una nueva edición de los conciertos participativos del Mesías de la obra social La Caixa. 15 años ya con esta increíble iniciativa, quinta vez en Madrid y por tercer año consecutivo. Pues muchos de ustedes que nos están viendo y escuchando han podido hacerlo desde sus casas, desde cualquier parte del mundo vía internet. Suffer thy holy one.
to see corruption. Oh, didst thou suffer, oh, didst thou suffer, thy holy one, to see corruption? Thou art on high, thou art on high, thou hast left
yet captivity captive, thou hast yet captivity captive. Untreceived, untreceived, is for me. Unreceived, gifts for thine enemies, for then, O God, thy dwell among them, but my dwell. The sting of their deceit, and the stings of sin, the
the sting of their deceit, the sting of their deceit, and the strength of sin is the law. Thank you.
he shall stand. And not a day upon the earth, upon the earth, I know that my bidet
Pues así se ha cerrado esta bellísima interpretación del Mesías de Georg Friedrich Händel. Y no hay más que ver cómo han disfrutado todos y cada uno de los profesores en sus atriles. Y por supuesto, Fabio Biondi, cuyo rostro ha sido elocuente a lo largo de estas 2 horas y media de música realmente celestial, y nunca mejor dicho. Como vemos, los signos de felicidad, de aprecio entre unos y otros, y el entusiasmo del público, todos han contagiado al auditorio, y no digamos estos 443 participantes individuales que han tenido una experiencia quizá única en la mayoría de los casos de poder cantar partes corales de esta maravillosa obra junto a estos prestigiosísimos intérpretes, instrumentistas y cantantes. Desde que los conciertos participativos del Mesías...
Pues así se ha cerrado esta bellísima interpretación del Mesías de Georg Friedrich Händel. Y no hay más que ver cómo han disfrutado todos y cada uno de los profesores en sus atriles. Y por supuesto, Fabio Biondi, cuyo rostro ha sido elocuente a lo largo de estas 2 horas y media de música realmente celestial, y nunca mejor dicho. Como vemos, los signos de felicidad, de aprecio entre unos y otros, y el entusiasmo del público, todos han contagiado al auditorio, y no digamos estos 443 participantes individuales que han tenido una experiencia quizá única en la mayoría de los casos de poder cantar partes corales de esta maravillosa obra junto a estos prestigiosísimos intérpretes, instrumentistas y cantantes. Desde que los conciertos participativos del Mesías de la obra social La Caixa se iniciaron en 1995 en Barcelona, más de 24.000 personas, aficionados, han cantado, y cerca de 250.000 han asistido a los conciertos programados. Sin duda, seguimos augurando un gran futuro a este acontecimiento que es verdaderamente maravilloso. Ha hecho salir ahora a los dos profesores. He was cut off out of the land of the living for the transgressions of thy people. Oh,
Oh,
Thank you.
captivity captive, thou hast led captivity captive. Und received, bist vor mir. Und received, gibt's vor dein Enemies, vor den, O Gott, mein Dwell among them, und mein Dwell. He is the King of Glory. He is the King of Glory. He is the King of Glory.
Church of the Angels, set ye at any time. Thou art my son, this day have I begotten thee. We have time.